Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, Rubén Ferreras. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Skyrim, parte 101. No soy muy partidaria del sol, pero incluso lo prefiero a esto. 101, tíos, como el refugio de Fallout 3, ¿eh? Bueno, y el refugio que busca Serana también nos ha pedido que la llevemos al castillo de su familia, ¿no? Sabéis que estamos metidos en la trama de Dunward, que por cierto, agradezco que sigáis la serie, claro que sí. Pero cuidado con los comentarios, no os motivéis, que en el anterior vídeo me dijisteis alguna pista de lo que va a pasar y tal. Nada de pistas y nada de spoilers, por supuesto. Lo que tenga que pasar, pasará, lo afrontaré lo mejor que pueda, pero me gustaría llegar lo más virgen que pueda al futuro de Skyrim, ¿vale? Así que no os motivéis con los comentarios. Bien, nos ha pedido Serana que le llevamos, que le llevemos ahí a su castillo. Y está, curiosamente, en Bastión del... Bueno, se ve desde el Bastión de la Guardia del Norte. Y ahí estuvimos hace tiempo para rescatar a Thorald, el hijo de una anciana con muchos poderes en Carrea Blanca. Hubo una batalla de la leche. Y desde este fuerte, que por cierto, no hay ninguno... ningún... Zalmor. No se ha repoblado esto desde la batalla, ¿eh? Se quedó vacío. Pues desde aquí, al fondo, ahí lo veis, se ve el castillo de la Guardia del Alba. Muy épico. Es curioso... De la Guardia del Alba, no, de los vampiros. Porque, curiosamente, la Guardia del Alba está en el extremo justo opuestísimo. Mira, si estamos aquí, en la parte noroeste del mapa, la Guardia del Alba está justo en la parte sureste, o sea, en lo más lejos del más lejos, ¿eh? Dos castillos, dos formas diferentes de entender la vida y la muerte. No sé, mola, ¿eh? Esa dualidad que se han currado ahí en... yo creo que algo tendrá que... ese significado ahí interior, ¿eh? De las distancias, lo lejos que están de entenderse, ¿no? Ambas facciones. Mola, mola, tío, mola. Bueno, pues vamos para allá, ¿no? Vale, tendré que ir nadando, pero... Ahí está, hacia el norte. Espera. Ah, vaya, un bote. Un bote, sí. Ahí... ¡Uy! ¿Qué le pasa, Ñol? Se le ha ido la pinza. Bueno, pues vamos a ir para allí, pero vamos a dejar a Ñol que... aquí... vaya zigzag. Ñol, espérate aquí que voy a ir al castillo con mi Serana. Si me pasa algo, chillaré muy fuerte y ven a rescatarme, ¿vale? Desde luego, ten cuidado. Ha dicho algo, Serana, no sé qué, pero nos vamos a subir a la barca y vamos en dirección a el castillo. Mira, Ñol, cómo se preocupa, me ha dicho, ten cuidado. No te preocupes, Ñol, lo tendré. Vamos a ir de momento con Serana a meternos full a lo bestia. Wow, qué guapo, tío. Me mola mucho, ¿eh? Ya sabéis que ver contenido nuevo que no he jugado nunca en Skyrim, después de haber jugado tantas horas a este juego, pues es un reconfortante. Es curioso, ¿eh? Porque parece que hay hay pantalla de carga de Skyrim aquí, ¿eh? Sí, sí. Parece que no se puede nadar no lo sé, ¿eh? Nadar a pata del castillo. Vamos, vamos, venga. Tiene frío la Serana. Gargo, ¡hala, qué guapo, tío! Gárgola, chaval, debe ser el personaje, bueno, la criatura que más me impone de todo Skyrim, la gárgola, por si es que además revive ahí de repente, delante tuyo, mide 3 metros y es cuerpo a cuerpo, y impone, la verdad, me impone más que un dragón, la gárgola, es muy espectacular este bicho. Espero que no me pongan a prueba, Parece que no. Solo faltaba, pues seguramente en un futuro. Oye, esto. Uy, qué susto. Antes de que entremos. ¿Estás bien? Creo que sí. Y gracias por preguntar. Mira qué maja. Quería darte las gracias por acompañarme. Pero cuando entremos, nuestros caminos se separarán durante un tiempo. Eso creo. Bueno. Sé que tus amigos querrían exterminar a todo el que viesen aquí. Ajá. Espero que tú demuestres más autocontrol. Cuando entremos, mantén la boca cerrada. Hombre. Deja que vaya yo primero. A ver, intentaré negociar, aunque no quiero ser vampiro y me caen mal. Pero siempre que pueda hablar con la gente en plan normal. A ver. Y solo por Serana le haría el favor de no matar a nadie. Voy a guardar en este punto. Está guapo, ¿eh? Sí, es que parece que... que hay pantalla de carga de aquí a Skyrim, ¿eh? Joder, qué susto, macho. Es que aquí pilla fresco tú también, ¿eh? Vaya, vaya. Es mayor este hombre. Sí,
Según tengo entendido, Lady Serana lleva mucho tiempo desaparecida. Lleva tiempo. Según tengo entendido, bien. Lady este Serana es lleva mucho tiempo desaparecida. ¿Este es tu hogar? Aquí es. Hogar Dulce Castillo. Hogar Dulce Castillo. Es impresionante. Sí, y que lo digas. Según tengo entendido, Lady Esta tiene la maldición de estar de portero repitiendo la misma frase por la eternidad, ¿eh? El vigía. Bueno, vamos a ver. Por dentro será más espectacular, si cabe. Sí, carga. O sea, hasta tarda en cargar de la epicidad. ¿Cómo osas irrumpir aquí? Bueno. Espera. ¿Serana? La traigo aquí al... ¿Qué eres tú? No puedo ni salir. No doy crédito a lo que veo. Y me voy. Ya está. Mi señor, venid todos. Vale. Serana ha vuelto. Supongo que me esperan. Estoy súper rodeado de la muerte y destrucción. Qué guapo, ¿eh? Al fin regresa mi hija, desaparecida hace ya tanto. Confío en que traes mi pergamino antiguo. ¡Joder! Después de tantos años. ¡Uy, el chucho! ¿Es lo primero que me preguntas? Sí, tengo el pergamino. Pues claro. Ella tiene el pergamino. Uf. Hija mía. Lo tiene. Vamos, a cuestas. Pronuncie las palabras. Ah, si la traidora de tu madre estuviese aquí, dejaría que contemplase nuestra reunión. Uf. Antes de clavar su cabeza en una pica. Uf. Ahora dime, ¿quién es esta persona que has traído contigo a este lado? Estoy acojonío, ¿eh? Una persona que me ha liberado. Tienes mi gratitud por haberme devuelto a mi hija sana. Los sabuesos, chaval, como molan, tío. Dime, ¿cómo te llamas? Soy Fulgor. Soy Harkon, señor de esta corte. A estas alturas, mi hija ya te habrá revelado lo que somos. Eso parece, mira, otro chucho ahí atrás. Sois vampiros. Pero no meros vampiros. Nos contamos entre los más antiguos y poderosos de Skyrim. Vivimos aquí durante siglos, lejos de las preocupaciones mundanales. Pero todo acabó cuando mi esposa me traicionó y se llevó consigo aquello que más aprecio. ¿Qué ocurre? Me has prestado un gran servicio y ahora debo recompensarte. Solo puedo hacerte un regalo tan valioso como el pergamino antiguo y mi propia hija. Te ofrezco mi... ¿Loco? No. Tómala y caminarás como un lobo entre corderos. Soy hombre lobo. Los hombres temblarán. ya soy el hombre lobo. Y ya no volverás a temer a la muerte. Buf, madre mía. Sí, puedo olerlo. El poder de mi sangre purgará esa mácula y te devolverá tu integridad. Te expulsaría de mi castillo. Ya. Te perdonaría la vida por esta vez. Pero a partir de entonces serías una presa más. Tendré que ser una presa más. ¿Necesitas pruebas? ¡Contempla mi poder! ¡Uy, no me gusta! Me cago en... que te ofrezco ahora. Toma una decisión. Me cago en la leche. Rechazo tu oferta, amiguito. Que así sea. Eres una presa, como el resto de los mortales. Vete de aquí. Nos echaron. Pero es lo que hay. No podemos hacer otra cosa. Espero que. Bueno. Que me vuelva a topar con Serana, la verdad. La voy a echar de menos. Ahora, si intento acercarme, seguramente esas gárgolas me recibirán muy amablemente. Así que no me voy a acercar demasiado. ¿No puedo husmear en esta torre? ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Hablar con la Guardia del Alba? ¿Alguna cosa? Habla con Isran. Sí, por supuesto, puedo continuar. Y no puedo entrar a esta torreta y tampoco es que quiera. Vamos a volver. Y a ver cómo podemos continuar. Es uno de los dos caminos que se pueden tomar. Pues obviamente hemos tomado el que hay. ¿Dónde está Miñol?
Ostras, no sé dónde está Ñol. ¿Dónde habrá ido? Quizá haya ido a Riften. Vaya, pues tendré que buscarla, tío. Seguramente esté en Riften. Si no está aquí, ¿dónde estará sido? Voy a darme un volte de todas maneras por aquí. O voy a esperar, no lo sé. ¿Debería estar aquí? Si no, quizás se haya ido sin querer a Riften. Voy a viajar, por ejemplo, así a esta localización exacta. ¿No aparece? Vale, pues me voy a Riften, por ejemplo. Y a ver. No, me quedé con ganas de... Pero es que era todo muy turbio ahí en ese castillo, así que no quería saber nada. Se supone que vuelven a donde aparecieron. Bueno, si no está donde tienen que estar... Joder. Los NPCs vuelven donde... De donde son originarios. O sea que esta es de Riften. Quizá la vea danzando por aquí. Pero claro, ¿cómo puedo buscarla? Voy a buscarla, voy a pausar y la voy a buscar, ¿vale? De la misma especie. A ver si aparece. Bueno, he viajado varias veces y me ha salido el mensaje de que se había cansado de esperarla. Pobre Ñol, es que no aparecía. Pero mira, está con su cercenador ahí, ¡Ey, Ñol! Que tengas un buen día, camarada. Pobrecita. Y que mueras con... Sígueme. Voy justo detrás de ti. Ah, qué maja. Ahora se supone que deberían fundarse las ropas. A la pobre he hecho esperar, pero es que no sé dónde aparecía. Y claro, si esperan mucho, se cansan de esperar y se piran. Y bueno, pues a la pobre la he dejado ahí. No sé, es que no sé dónde estaba. Bueno, bien, vamos a... Supongo... Vamos a ir al fuerte de la Guardia del Alba. Porque ahora tendremos... Mira, mira, ahí salen. Siempre hay ganado humano en el castillo de Boelkier. Para que bla, bla, bla. No me ha dado tiempo a verlo. Ya se han fundado las ropas. Bien, muy bien. Uf. A partir de ahora somos una presa más. Ostras, el tío ese, ¿eh? Buah. Se ha puesto Farruki. Tiene mala pinta el tío ese, pero bueno. Vamos a darle cañica. Vamos a decirle que hemos estado en el bastión ese. Y... espero que Serana haya salido a su madre. espero. Por el bien de todos. Aún así, te dejan lejos, ¿eh? De la entrada, ¿eh? Tienes que entrar al castillo y tienes que pegarte un buen recorrido, ¿eh? ¿He hablado con esta persona? Sí. Bori. Hombre, es que además los vampiros, tío, van atacando los pueblos a la gente y es como que... ¿De qué vais, chavales, eh? Pero Serana no es así. ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la... ¡Le cago en la mar! ¡Me cago en la leche! Pero si estaban justo a las puertas. Pedazo de emboscada, chaval. Buah. Ya, esto ya no puedes andar a ningún lado. No puedes andar a ningún lado tranquilamente, ¿eh? Ahora te petan. Madre mía, chaval, ¿has visto? Me han pillado ahí de repente. Pedazo de emboscada. Me han... O sea, en toda la cara. O sea, en el sitio donde menos pensaba que habría vampiros. A las puertas de la Guardia del Alba. ¿En serio? Madre mía, colega. Ha sido muy estrongo, ¿eh? Más de 4 golpes. Tampoco me ha dado tiempo a mucho más. Me ha dado un sustaco ahí con el rayaco más medido. Ah, pues vamos ahí otra vez. Vamos a guardar debajo de ese arco, ¿vale? Vaya movida, chaval, ¿eh? Es que encima me han fundido ahí en 0 coma. Vale, vamos a guardar aquí. Madre mía, chaval, vaya leches me han dado, tío. Es impresionante. Lo voy a sacar aquí, que vamos. Sí, sí, están ya por defecto, ¿eh? No han sido aleatorios, sino que siempre... Encima maestros, ¿eh? Pasa, ¿eh, mamón, eh? Es que se han metido hasta la cocina por mí, ¿eh? Y tanto, ¿eh? Se han picado, les he visto el santuario y han dicho, este no puede salir vivo de esta...
Vampiro anciano. Madre mía, chaval. Qué fuertes son estos capullos, ¿eh? Venga, entre todos, manteo. Ostras, ¿eh? ¿Cuánto aguantan? ¿Has visto? Me aguantan, chaval. ¡Hola, la, la, la! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Yo voy a hacerlo desde lejos porque, vamos, los ancianos y los maestros... Pedazo, bichos me han metido aquí, ¿eh? Menos mal que soy conjurador, maestro, yo... Sí, ellos eran vampiros, pero yo conjuro muy bien. Cuidado, ¿eh? Encima, a las puertas de la guardia, ¿te has fijado? Si me transformo en hombre lobo, me atacarán la guardia, tío. Si no me habría transformado aquí, les habría pegado una paliza... Hombre, a tomar por saco. Vamos a utilizar además. ¿Por qué no? Cago en la leche que tenemos. Buah, ahí que vamos, ¿eh? Joder, oye. Para una cosa la utilizo. Ahora quiero matarlos con la ira del Berserker. Me cago en 10, ¿eh? Ahora, ¿están muertos de repente? ¿Qué pasa? Qué movida, ¿eh? Hombre, que no. Ahora quiero mi ira. No, no. Vienen los... ahí vienen los tres, ¿eh? A ver, ¿quieres convocar, por favor? In the face. Ahora, pongámonos, por ejemplo, el aliento de fuego está bien, pero la ira más. Quita, hombre. ¡Buah, vaya leches! Es que no aguantan mucho, ¿eh? Se mueren del susto. Vamos a probar. Bueno, vamos a hacerlo, por probar, ¿eh? Ahora, si no me la pongo, seguro que no los matan, ¿eh? Seguro que no. Seguro que no se mueren del susto, ¿a que no? Qué coñazo, parte, ¿eh? Pero bueno, es por probar, tío. Wow, wow. Sí, ahora parece que hay que matar a todos, señor Drémora. Me cago en mi puntería. Que somos Drémoras y conjuradores y de todo. ¿A dónde vas? Mira, pum, pam. Toma la Kassitz. Ahora han caído. Antes era más complicado, No, no. Bueno, no sé si era complicado. Pero cuando no me doy, macho, en la ira. No los matan tan rápido, ¿eh? No me dejan probarla. Lo justo. Buah. Bueno, y ya, aquí. Me llevo los polvos. Pedazo incursión, ¿eh? A las puertas de la guardia. Madre mía, colega. ¿Qué me he llevado? Cago en 10, me llevo mierda que no quiero. No, polvo. Me he llevado alguna cosa, algún atuendo que no sé. Tengo esta armadura que pesa un huevaco. Pero bueno, no sé qué me he llevado, ya me lo quitaré. Hablemos con este hombre, que parece que tiene mucho poder, ¿eh? Mira, mira, pedazo de... ¿Has visto? No te metas con este pavo que te machaca la cabeza, tío. Fíjate en esto. Debí suponer que solo era cuestión de tiempo que nos encontrasen. Este es el precio que pagamos por reclutar a cualquiera. Tendremos que afianzar nuestras defensas. Y tanto, amigo. Supongo que no me traes buenas noticias. Traigo noticias, pero no buenas. Bueno, no exactamente. Maldita sea. Bueno, ¿qué es lo que sabes? Los vampiros buscaban a una mujer encerrada en Nicho Lóbrego. ¿Una mujer?
¿Atrapada allí? Eso no tiene ningún sentido. ¿Quién es? Y lo más importante, ¿dónde está? Quería irse a casa de la lluvia de su castillo. Es la hija de un poderoso señor de los vampiros. Y tú se la has entregado a ellos. Tienen pergamino antiguo. ¿Qué tienen? ¿Qué? ¿No los detuviste? ¿En qué? ¿No te hiciste con el pergamino? Sí, claro, yo. Soy un dragón. Toda la suerte de haber escapado con vida. Ya. O sea que tienen a esa mujer y también el pergamino antiguo. Dilemita. Por los divinos, que la cosa no puede empeorar. Esto nos sobrepasa a ambos. Eso está claro. Soy viejo, no estúpido. Vamos a necesitar ayuda. Si han tenido la osadía de atacarnos aquí, entonces esto puede ser más grave de lo que pensaba. Dispongo de buenos hombres, pero... A lo largo de los años, he conocido y colaborado con ciertas personas. Vamos a necesitar sus habilidades para sobrevivir a esto. Si logras dar con ellos, tal vez tengamos una oportunidad. ¿Dónde puedo encontrar a esa peña? Vas al grano, ¿eh? Eso me gusta. No eres como esos necios de la orden. Deberíamos ser discretos. Si reunimos a demasiada gente, llamaremos la atención. Creo que necesitaremos a Sorin Jurad. Es una bretona. Sagaz como ninguna y hábil inventando cosas. Le fascina a los Duemer. En concreto, sus armas. Lo último que supe de ella es que se hallaba en la cuenca, convencida de que estaba a punto de encontrar las mayores ruinas enanas de la historia. Vale, cerca de Marcas, entonces. Quizá tengas que persuadirla, pero debería acceder. También deberías buscar a Gunmar. Es un mostrenco nórdico y odia a los vampiros casi tanto como yo. Hace años se le metió en la cabeza que su experiencia con los animales podía resultar de ayuda. Controles en particular, según tengo entendido. Lo último que supe de él fue que estaba explorando Skyrim en busca de bestias que domar. Trae aquí a esos dos y podremos empezar a trazar una estrategia. Muy bien. Perfecto. ¿Este tío está en contra de los vigilantes? No es evidente. Son blandos. Son unos blandos, todos ellos. No están preparados para ninguna amenaza real. Y aún se burlaban de mí por pretender estar listo para cualquier cosa. Me tacharon de radical. Pero ya ves, al final parece que no les ha ido muy bien con esa mentalidad. Vaya, vaya. Los vampiros han de ser eliminados, cazados, erradicados, destruidos. Antaño existió un grupo consagrado a una causa similar. Se hacían llamar la Guardia del Alba. Los que acabas de rajar. Hace mucho tiempo, pero la idea era... Ah, no, perdón, la Guardia somos nosotros, loco. Por eso voy a recuperarla. Los vigilantes son nosotros. Este último ataque demuestra que es el momento apropiado. Muy bien, bueno, pues creo que lo vamos a dejar aquí porque... Bueno, hoy hay que hacer historias navideñas. Pero... bastante interesante este DLC, muy muy interesante. Tengo ganas de ver qué pasará con Serana, pero primero tenemos que ayudar a la Guardia del Alba a traer a esta gente. Vamos a ver dónde está. Uno está por aquí, Gunmar, y la otra estaba cerca de la cuenca, por lo tanto estará en el extremo oeste del mapa, que será por aquí. Así que vamos a ver. Ahí, está cerquita de... cerca de las ruinas de Barmant, bueno, por ahí, cerquita de los renegados, en medio de ellos seguramente. Bueno, chicos, lo dejamos aquí, ¿vale? Mañana más y mejor. Hasta la próxima.